Hola, hola. ¿Qué tal, gente? Hoy vamos a preparar una salsa que la verdad no sé si tenga nombre. Con productos que he recogido de mi huerta. Tengo apio, perejil, cilantro, poro, orégano. Le vamos a sumar un poco de cebolla, unos cuantos ajos. Entonces, son los ingredientes que vamos a usar hoy. La verdad, esta salsa no sé si tenga nombre, como quieran llamarla, tipo boloñesa. Lo voy a hacer con pollo. Vamos ahí, pe. Yo tengo mi pollito. El pollo ya lo tengo aderezado. Un día para otro dejo aderezando. La verdad es que, muchachos, me gustaría hacer más videos recolectando los productos de la huerta, solo que es complicado. Una, porque no tengo un trípode grande, y otra porque no tengo quien me grabe, ¿no? Si hubiese una persona que me grabe, salvo cuando vienen los amigos a visitarme, que ellos me apoyan en la grabación, pero todavía en el equipo de trabajo no tengo alguien que me grabe, ¿no? Entonces por eso es que no hay muchas escenas más que cuando estoy recolectando los tomatitos. Pero no hay escena recolectando el resto de verduras, ¿no? Por lo mismo que no tengo quien me grabe. Creo que ya la otra semana me voy a conseguir un trípode. Entonces vamos a hacer, vamos a mostrar más las escenas cuando se está recolectando los productos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir avanzando. Ya es un poco tarde por acá. Ya necesito almorzar. Tengo que ir a hacer unas gestiones. Entonces, voy a primero poner la sartén con el pollo que se vaya dorando.
esta salsa hace mucha naranja. Me refiero con mucho laraca, así que salpica mucho, ¿no? Pero vamos, vamos ahí. Voy lavando, voy a primero los tomatitos, quitarles la cabecita. ¿Cómo que quitarle la cabecita al tomate? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? No tenía muchas ganas de cocinar a la firme, quería comer en la calle, pero no me salió lo que tenía que hacer temprano por allá por el centro, entonces ya no salí de la casa. Me quedé acá preparando el almuerzo y limpiando la casa. Hemos hecho nuevas instalaciones aquí en la casa. Chequen. Ah, ya tenemos una cocina más completa. Hemos hecho aquí una barrita. Ah, más tarde vamos a hacer la compra de los traguitos para llenar esa barrita. Ahí estamos creciendo cada día, gente. Gente, si les gustan mis videos, me gustaría mucho que me dijeran de dónde son en los comentarios. Así nos vamos conociendo, ¿no? Vamos haciendo una comunidad, qué sé yo. Van saliendo nuevas cositas. ¿Estás listo? Yo estoy cocinando. Pasa, bueno, estoy grabando. Está grabando. Estoy agarrando esto. ¿Qué es? Verdura. ¿Qué verdura es? ¿Qué puedes hacer? Más que intento hablar es difícil. Sí, lo sé.
entonces te saco algo más de Israel. ¿Algo más de qué? ¿Una olla? No, yo no, ya no tengo todo eso. ¿Te vas a bañar ya ahorita? Sí, ahorita. Pero te bañas en esta ducha, ¿no? En cuál de acá. ¿En esta? Sí. ¿En cuál me baño, de mi mamá o en la otra? En la otra, porque hay que terminar de ponerle la mampara, si no se va a mojar todo lo que han instalado. Ah, sí. Y se va a lograr, pero de nada habrá servido. Ah, bien. Entonces, a ver, lo recordaré. Lo recordaré con ella, que entonces me entran los timbales. Me voy a sentar mañana. Grandes porque luego las voy a licuar todo, entonces no sirve. Vamos a reservar este pollo. ¿Cómo me iba a enamorar de un cantante? Y cambiamos de ángulo. Vamos a echar.
ver que termine de dar un toque. En esta casa todo sirve. Los residuos los mandamos a compostar. Chequen, de aquí se ve la barrita. Ahí está, falta llenarla de vinitos. Somos más vineros, casi no bebemos mucho, pero igual, tú sabes que un vinito siempre se antoja. Cafecito de ley, de cajón. Café en esta casa no puede faltar. Y vamos a ver cómo va. Siento disculpen el desorden, pero... Tomatito cherry, esta es una salsa con tomatito cherry. Es una bendición de la madre tierra tener tanto tomate. Va a haber más y más y más. Hasta que alguien deje de recogerlo. Ya, esto lo vamos a apagar y lo vamos a licuar. Que repose un toque, reposa un toque, lo licuamos y agregamos pollo, lo volvemos a cocinar un toque más y ya está, voy por los fideos.
podemos utilizar. A ver qué fideos hay. La verdad es que un estadio de ángel. De hecho, me acabo de dar cuenta que no hay más. Y es que es espagueti. Espagueti queda como para un plato nada más. Así que lo vamos a mezclar. Vamos a ver qué zafarrancho sale. Y nos vamos en un toque. Vamos a dejar limpia la mesa para ir montando. Thank you.
hermoso. Vamos a meter el pollito con todo su juguito. Echar un poquito más de sal, que estoy seguro que le va a faltar la sal. Algo más, algo más. Cocine, está bien. Minutos, tal vez menos. Cocine, que cocine, que cocine. Mientras, ya no hay nada. Estos son sobras nomás. No hay nada. Tenemos que armar otro. Thank you.
cafecito por dos. Vamos lavando, gente. Poco a poco, fuera cocinada, poco así lavada. La licuadora siempre es lo más difícil, dice, ¿no? Está nuestro fideo. Vamos a ver, fideo. Ya, yo creo que ya. Con eso, como va. ¡Uf! ¡Qué buena salsa!
La salsa todavía le falta al fideo, ya. Vamos a poner la otra parte del fideo. Otro fideo. Vamos a poner la salsita y después que me ponga otra. Un poquito ácida, pero rica, me gusta. Vamos a echarle un poquito más de sal. Un poquito ácida por el tomate. Un solo plato de arroz. Y esto, conociendo cómo traga esta gente,
Con esta gente me refiero a yo y mi hermano. Eso, pues. Imaginemos que son fideos chinos. Bueno, vamos a servir gente antes que me ponga a hacer otras cosas. Cafecito. Del otro cafecito. Ay, ay, ay. Ponemos aquí la pasta. La verdad, gente, es que no como carne. Entonces, yo voy a rallar un poco de queso. Me hace preparar. O sea, como carne, la firme sí como carne, pero no sé. El queso no me gusta. No sé cómo explicarlo, la verdad, no me gusta el queso. Lo preparo y todo, me sale rico. La gente sí va a comer, pero yo no, pues. No me gusta, no me gusta. Por más que insistan, no me ha gustado. Así lo preparé yo. Tendré que tener mucha hambre, tal vez. No, no lo sé. No lo sé. Entonces, yo le voy a echar un poquito de queso, que es como un tipo mozzarella, tipo suizo, algo así. Thank you.
Mi plato queda así. Se ve. Voy a hacer una mejor toma. Me encanta el queso. La salsita está debajo del queso. Pam, pim, pum, pam. Buen provecho, gente. Si te gustan mis videos, no se olviden suscribirse, comentar, darle like. Y se llevan lo que se les dé la puta gana. Pueden comprarme plantas también. Vendo plantas.